Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Para todos los que no he podido ver después de nuestra última transmisión del año pasado, pues feliz año nuevo y espero que hayan tenido felices fiestas y para los que tomaron vacaciones, espero que les hayan sido recuperadoras. Y pues nada, pues estamos hoy en nuestra novena sesión acerca de MicroStation. Esta vez vamos a hablar un poco acerca del diseño basado en propiedades. Ya anteriormente habíamos hablado acerca de los item types, de los accoutrows y así como otras cosas. Todo esto, todas estas sesiones, pues van a ir aumentando sobre esta y nos van a ayudar a acelerar el flujo de trabajo que tenemos actualmente con MicroStation. O si ustedes vienen de otra herramienta, pues acelerar el flujo de trabajo que tienen actualmente. Como siempre, por favor, pues usen el chat para hacer preguntas o comentarios. Vamos a estar leyendo las preguntas en vivo y también pasando los comentarios en vivo en la medida en la que podamos irlo acomodando a la presentación de mi colega Alicia aquí presente. La transmisión se quedará grabada para que ustedes la puedan volver a ver. Como es costumbre, ya les he estado compartiendo la lista de reproducción en YouTube donde se van almacenando todas estas grabaciones para que las puedan ver en orden secuencial. Y pues igual, mantengan el contacto con nosotros para asistir a las siguientes sesiones, sea conmigo, sea con Alicia. Yo siempre las estoy compartiendo, siempre por ahí estoy tratando de hacerles conocer a todos cuándo va a ser la siguiente. Y pues ahora sí, sin más, pues dejo la palabra aquí a mi colega Alicia Rodríguez. Pues bienvenida, Alicia, a este nuevo año. ¿Qué tal? Hola Gabriel, a todos. Sí, soy feliz año, ¿no? Que aunque ya estamos casi en febrero, pero ha sido nuestra primera Sí, sesión. así Así es. que empezamos un año más con nuestras sesiones. Pues sí, bueno, como decía Gabriel, pues hoy la sesión que vamos a tratar hoy va a ser pues ese diseño basado en las propiedades y luego también vamos a tratar el tema del texto, del texto favorito y esas propiedades vamos a ir viendo cómo a través de esas propiedades que le podemos añadir a nuestro diseño, vamos a poder sacar muchísima información de esas propiedades que le añadimos. Vamos a ir viendo tema por tema de todas las mejoras también, porque estas son herramientas, casi todas las opciones que vamos a explicar hoy son herramientas nuevas en la versión con Connect Edition. Entonces, también es interesante conocer las nuevas herramientas que tenemos disponibles. Entonces vamos a empezar. Permitirme que voy a trabajar con este proyecto que ya hemos utilizado en otras sesiones, que ya está un poquito familiar, ¿no? Para todos. Y me voy a ir acercando en un momento a una zona, por ejemplo, a esta zona, y fijaros que aquí podemos ver muchos elementos. Si me paso por encima de los elementos, pues podemos ver el tipo de elemento que es. En este caso, por ejemplo, es un paralelepípedo o un sólido paramétrico. O aquí tenemos, por ejemplo, un cilindro. Entonces, si revisamos las propiedades que tiene cualquiera de estos elementos, me voy a centrar, por ejemplo, en este cilindro. Si yo selecciono este cilindro con botón derecho, por ejemplo, o con las propiedades, voy a ver sus propiedades. Ay, perdona, que se me ha ido la pantallita a la otra. Se me ha ido el cuadro de propiedades a la otra pantalla. Entonces, fijaros, si yo veo aquí, para que estemos viendo el elemento y las propiedades, vemos aquí las propiedades de este elemento, pues vemos de nuevo el tipo de elemento, pues es un cilindro, y podemos ver la información general. Pues, por ejemplo, podemos ver qué nivel tiene ese elemento, o en qué nivel se ha colocado, el color que tiene, su grosor, o incluso también su geometría, ¿no? La geometría es información general que nos da MicroStation, su geometría. Podemos ver, por ejemplo, el radio que tiene o las coordenadas, la altura que tiene, dependiendo también del elemento, pues nos dará una u otra información. Pero si nos damos cuenta, esto es como una simple geometría, es un elemento básico. Entonces, en este proyecto, si me echo un poquito para atrás, que es una estación de metro, pues estáis viendo que estos cilindros, por ejemplo, que estamos mostrando, están representando columnas. ¿Veis? Que todas estas están representando, en este caso, este elemento columna. Entonces, ¿qué ocurre? Que MicroStation no sabe que este elemento realmente es una columna dentro de mi proyecto. Él simplemente sabe que es, pues, en este caso, un cilindro. Entonces, para que MicroStation sepa esa información, le tenemos que añadir nosotros las propiedades a esos elementos. Entonces, ese añadir
propiedades lo podemos hacer a través de los tipos de elementos o los items de MicroStation. Y para trabajar con esos tipos de elementos o items, nos vamos a ir dentro de la interfaz de MicroStation a la opción de a la pestaña de vincular, y aquí tenemos un grupo completo para trabajar con los tipos de items o tipos de elementos. Entonces, ¿qué es? Nos preguntamos, Nora, ¿qué es un tipo de elemento o un item? Pues básicamente es un conjunto de propiedades no gráficas, es decir, que no es una línea, no es un cuadro, sino propiedad que yo le añado a mis elementos gráficos, pues, para poder describir ese elemento. En este caso, por ejemplo, esa columna. Entonces, podemos crear, lo veis aquí en el cuadro de diálogo de los tipos de items, podemos crear diferentes librerías. Aquí ya tengo múltiples librerías y se pueden crear en el archivo activo, o en este caso, archivo activo sería el modo local, en el propio DGN, o en este caso, por ejemplo, que están creadas, como veis, como un recurso de la biblioteca. Están creados en un archivo DGN lib, de manera que en este caso está compartiendo en todo, esa información está compartiendo en todo el proyecto. Y desde aquí, pues tenemos toda esa información, como decía, veis aquí de la biblioteca, pero también podemos crear información en este archivo. Entonces vamos a crearla para ver también cómo se crea un item. Entonces me puedo crear un proyecto nuevo, por ejemplo, vamos a llamar aquí, por ejemplo, un proyecto, y voy a crear un nuevo item. Se puede hacer o bien con los iconos o bien con botón derecho, como queráis. Y voy a crear un nuevo item, que por ejemplo va a ser para el elemento que estamos trabajando, con el elemento columna. Entonces, yo quiero definir propiedades para ese elemento. ¿Qué propiedades? Pues a través de las propiedades yo puedo definir, pues, por ejemplo, pues el material que va a tener la columna. Yo puedo definir, pues, el tipo de columna que va a ser. Yo puedo definir cualquier propiedad que queramos conocer del elemento, pues el índice de hormigón, cualquier cosa que nosotros queramos añadir. Incluso se puede seleccionar, bueno, primero, una vez que tenga seleccionado, vamos a guardar por aquí. Fijaros que cuando yo me pongo encima, esto ya es un recurso local para separar lo que es, lo que está en este archivo, lo que viene compartido. Bien, luego se puede definir, por ejemplo, en el tipo, imaginaros que ya tengo diferentes tipos específicos de columnas que yo voy a utilizar. Pues eso se puede definir, por ejemplo, con una lista, con unos valores ya predefinidos, con una lista que podemos crear desde el grupo de items. Aquí en PickList yo puedo crear los grupos de lista de valores que voy a seleccionar para esa propiedad en concreto. Esto es muy interesante si tenemos ya definido, ¿no?, esa información. Y bien, una vez que está creado, guardamos la información, y antes de seguir quiero que revisemos un poquito las que ya existen, porque este fichero ya tiene creado todos los items. Entonces vamos a trabajar con esta información, por ejemplo, del architecture, simplemente para que lo veáis, que tengo múltiples tipos de items. Entre ellos, por ejemplo, tengo uno que es columna, donde tengo todo este tipo de información, pues toda la información que queramos saber, como decía, información general, tipo de columna, pues toda la información que necesitemos. Y esto, digamos que es con lo que vamos a trabajar, con las columnas también circulares, columnas, ¿veis? Puedo trabajar, puedo crear tantos tipos de items como yo quiera. Entonces, una vez que ya tenemos creado, el siguiente paso sería vincular esa información a los elementos gráficos. Para vincular, en este caso está todo vinculado, ¿vale? Pero para vincular simplemente necesitamos irnos a la opción de vincular item y seleccionar cuál va a ser el item que quiero vincular. Por ejemplo, imaginaos el que acabo de crear, la columna, y quiero definir, pues, el material, el tipo para cada uno de los elementos. Entonces voy rellenando el material, el tipo, el índice. Si alguno de estos tiene una lista, nos aparecerá aquí disponible en esa lista. A ver si aquí tengo alguno con lista. A ver, no sé si alguno de aquí. Aquí, por ejemplo, ¿veis? Con la lista podemos definir, o sea, seleccionar cualquier valor ya que te hayamos creado de la lista. Bien, entonces simplemente simplemente rellenamos y seleccionamos el elemento gráfico. Y con eso ya estaría vinculado la información. Y una vez que esa información ya esté
vinculada, podemos revisar esa información. Entonces, si me voy a esta columna, bueno, a cualquier elemento, en este caso digo que ya está todo, seleccionamos, por ejemplo, esa columna, que ya tenga esa información, ya no solamente, fijaros, no solamente me va a decir que es un cilindro, sino que si tiene un ítem, en la propia información también me va a aparecer el ítem o ítems, se pueden vincular varios, de que están vinculados a ese elemento. En este caso, por ejemplo, el circular column. Entonces, además de la información general que hemos visto, además de la geometría, también tenemos información sobre ese tipo concreto que define, que representa una columna circular. Entonces, aquí veis ya toda la información, en este caso veis que es muchísima, toda la información de ese elemento. Por tanto, ahora ya sí que MicroStation sabe que ese elemento es una columna y ya es un elemento, digamos, inteligente. Y toda esa información que contiene nos va a servir para ir avanzando en esta sesión y también para que veáis que hay muchas herramientas que utilizan esta información para extraer luego, para poder extraer esa información del elemento y poder crear textos, crear anotaciones, crear informes, crear visualizaciones, que es lo que vamos a continuar. ¿Ok? Ok, y sí, nada más. Si Gabriel guiando, si hay alguna duda, pregunta, que lo podemos ir haciendo en vivo, ¿no? Para no sí, dejar pues todas las dudas al final, entonces podemos ir, si hay dudas sobre el tema, pues podemos ir también mezclando. Sí, claro, ahorita, hasta ahorita no hay ninguna duda, nada más recordarles que acerca de los item types, pues tenemos grabada una sesión en la que pueden conocer más al respecto. Ok, pues entonces vamos a continuar si no hay preguntas. Entonces, vamos a seguir revisando esas herramientas que pueden utilizar estas propiedades dentro de MicroStation. Una, por la que vamos a empezar, son las anotaciones basadas en propiedades. Y esas anotaciones no tienen por qué solo utilizar elementos con item. También puedo anotar propiedades que sean propiedades generales, por ejemplo, el área, las coordenadas, y esa información la puedo colocar como un texto, como una nota, dentro de MicroStation. Entonces, voy a cambiar a otro archivo, en este caso, que va a ser una hoja, de modelo hoja de impresión, ¿vale? En este caso vemos aquí pues, que nos muestra pues, como una sección de ese proyecto donde estamos viendo la sección de las columnas. Entonces, tengo diferentes maneras de visualizar las propiedades de los elementos. Podemos utilizar diferentes herramientas de anotación, como poner texto, aquí todas en la pestañita de anotar, poner texto, poner nota y también poner etiqueta. Que vamos a ir viendo que también aquí ha aparecido opciones nuevas dentro de la Colette Edition. Vamos a revisar de nuevo para recordar un poquito las opciones. Si me voy a cualquiera de las columnas, por ejemplo esta, simplemente para revisar, para que recordemos cuáles eran las propiedades, ¿no?, que tenemos dentro del ítem. Pues, por ejemplo, pues el tipo de columna, el radio de, o el índice del hormigón, el volumen, el material, etcétera, etcétera. Este tipo de información que es con la que un poquito vamos a trabajar para todas las herramientas siguientes. ¿Ok? Entonces, veis que hay pues, una gran cantidad de datos que le podemos meter, todos los datos que queráis. Vamos a empezar creando una nota. Nos vamos aquí a la herramienta de nota y vamos a configurar aquí correctamente, poner una nota, el estilo, ¿vale? Para que todo quede bien. Y vamos a poner una nota, por ejemplo, para visualizar cierto tipo de información de nuestra columna. Entonces, simplemente empezamos tecleando un texto normal. Por ejemplo, quiero indicar información, pues información, columna. ¿Bien? Y ahora, perdón, vamos a ponerlo aquí bien. Ok. Y voy a crear una segunda línea donde quiero, por ejemplo, añadir el tipo de columna que tengo. Entonces, pues añado tipo columna, dos puntos. Porque aquí quiero, voy a empezar a añadir las propiedades, en este caso del item. Pero esto podría ser igual, como decía,
con propiedades que no son del item, es decir, el área, las coordenadas, cualquier cosa. Pero aquí vamos a aprovechar ese item. Entonces, aquí voy a empezar a meter. Entonces, lo que hace es insertar un campo desde la herramienta de insertar un campo. En este caso, ¿qué es un campo? Esta situación es muy interesante porque lo que me va a permitir un campo de texto es pues, visualizar propiedades que pueden ser de un elemento, también puede ser del modelo o puede ser del archivo. Si yo quiero poner, por ejemplo, anotar la ruta donde tengo colocado mi archivo, pues esto puede ser una buena opción. O si quiero anotar el tipo de modelo que tengo o el nombre del modelo, pues también puede ser una opción. En este caso, va a ser de un elemento. Bien, y ahora necesito aquí. Ya necesito, voy a poner esto un poquito más pequeño, ahí me deja. Ya necesito seleccionar elementos. Entonces voy a seleccionar una de las columnas, ¿de acuerdo? Entonces me va a abrir, aquí tenemos, que se me van todas las pantallitas, se van todas las carpetas. Los cuadros de diálogo, ¿no? Hoy quieren estar todos en el otro lado. Bien, bueno, lo voy moviendo ya, está, lo voy moviendo. Entonces, fijaros, aquí me va a aparecer toda la información. ¿Qué quiero insertar? En este caso es la propiedad de un item de circular column y quiero meter el tipo de columna. Pues selecciono aquí ¿dónde lo tengo? Por aquí. Aquí, perdonad, aquí, tipo de columna, ¿vale? En este caso es, por ejemplo, circular. Y aquí podemos configurar y automáticamente me añade esa información. Si quiero yo, por ejemplo, añadir más información, pues, por ejemplo, quiero también saber el índice de hormigón. Pues le digo aquí índice de hormigón, ¿vale? Y vuelvo a añadir un campo, seleccionar el elemento y selecciono aquí aquí, ¿vale? Creo que sí, aquí tenemos, ¿vale? Entonces le pongo aquí ese valor y ya está. Entonces ya, dejadme que haga, por ejemplo, aquí para que quede más bonito. Vamos a cambiar aquí, por ejemplo, a aquí para que se vea mejor, ¿bien? Entonces mirad, ya he creado aquí esa nota. Simplemente ahora me vengo, por ejemplo, aquí, selecciono una columna, ¿vale? Esta columna, por ejemplo, y coloco esa información. Entonces, fijaros que lo que hace es mostrar la información que tiene la columna. Y si os fijáis, he cogido otra columna, no tiene por qué ser la misma. A ver, que voy a deseleccionar aquí. Ay, que estaba seleccionado, ¿veis? Que puedo coger y si cojo otro elemento, me rellenará la información correspondiente a ese elemento. Entonces, esto es muy interesante. Luego, otra manera de poner también un texto en un elemento es a través de lo que son las etiquetas. Aquí en anotar tengo aquí etiquetas. Las etiquetas básicamente son una célula que se usa pues, para describir también elementos. Es decir, la definición de la célula, que tenemos aquí la opción, perdón, aquí no, si esa definición contiene un campo de... un campo de texto, un campo de texto, pues coge las propiedades también del elemento y puede mostrarse también las propiedades de los elementos normales o también con los items vinculados. Incluso también puede estar vinculada esa información a los propios elementos. ¿De cómo se crea una etiqueta? Pues como se crea una célula normal, ¿vale? Entonces, para no crearla desde el principio, ya la tengo creada. Esa célula va a contener esta misma información, pero de otra forma visualizada, para que veáis que se puede pues, añadir también un rectángulo alrededor, tal, tal. Se puede crear una célula normal, ¿vale? Entonces, en este caso ya la tengo creada para no perder mucho tiempo. Entonces, me vengo a seleccionar aquí la etiqueta y desde aquí seleccionamos la célula. Que en este caso me he creado una, a ver... Esperad, que no... Aquí, que no la encontraba. Esta célula de información, ¿vale? Entonces seleccionamos las opciones. Voy a venir, por ejemplo, por aquí para ponerla. Vamos a vincularla al elemento. Y de igual manera, ¿veis? Selecciono el elemento. Vamos a colocarla, por ejemplo, por aquí. Y coloco la información. En este caso, bueno, pues me he creado con más campos. Pero fijaros
que lo que haces es rellenar todos los campos que veáis, en este caso con un fondo gris, es que muestra los campos. Entonces, esto lo que hace es coger la información del elemento. ¿Vale? Sí. Entonces, ya tenemos ahí una nota y también una etiqueta. La etiqueta, por ejemplo, sería una forma de reutilizar la información, porque al tenerla ya guardada como célula, simplemente la voy colocando en diferentes elementos y rellena la información. Ya tenemos la opción de reutilizar. Pero otra forma también que podemos reutilizar un texto es utilizando el... O sea, crearlo para luego utilizarlo en el futuro, incluso en otros proyectos, es utilizar el texto favorito que os comentaba antes. El texto favorito me permite guardar y luego reutilizar ese texto. Por tanto, es muy interesante porque nos permite ahorrar tiempo y, por supuesto, también incrementar la precisión, porque cuando estamos anotando estos diseños no tenemos que estar creando siempre información, sino que usamos siempre, digamos, la misma. Y además, lo más interesante es que es una opción súper fácil de crear. Entonces, vamos a irnos a poner un texto y ese texto favorito se puede crear como un texto normal, sencillo. Imaginaros que tengo que poner múltiples veces aquí la opción de ascensor, pues me puedo crear simplemente un texto simple, ¿no? Un texto estático para guardar. O puede también contener campos y contener propiedades del elemento normal o del item. Pero vamos a hacer un ejemplito más con el item, que sería algo más, más interesante. Entonces, antes hemos creado este texto, lo voy a aprovechar, voy a editar, voy a aprovechar este campo de aquí, ese texto de aquí, perdón. Entonces, fijaros, si yo he colocado este texto, lo único que tengo que hacer es seleccionar la información, botón derecho, y decirle guardar texto favorito. Le digo aquí texto y automáticamente se ha guardado. Y se guarda dentro de lo que es el administrador de texto favorito, que lo podemos encontrar también aquí en editor de texto, en la pestañita esta de la estrellita. Y aquí me puedo ir a gestionar. Desde aquí abrimos el administrador de texto y ya tengo por aquí, se ha creado aquí, ¿veis? Lo único que si lo creamos de esa manera, fijaros que pone un nombre, que lo que hace es coger el primer texto que hay en la pantalla y es la que le pone información, ¿vale? Entonces, le podemos, desde aquí, desde el administrador, podemos cambiar, renombrar aquí, información, a ver, renombrar, información, columna, ¿vale? Por ejemplo, lo que sea. Bien, entonces ya se puede aquí, vamos a guardar para que no lo pierda. Desde aquí se puede no solamente cambiar, pues por ejemplo, el nombre, sino que desde aquí se puede configurar, modificar, crear también, ¿vale? Me puedo crear un texto nuevo favorito desde aquí y modificar. Yo voy a aprovechar que ya tengo esto, y lo que hace es añadir alguna cosa más para ver cómo se puede modificar. Insisto, yo puedo seleccionar de aquí y puedo cambiar el estilo, cambiar el tipo de texto, cambiar la fuente, o sea, la fuente, perdón, cambiar el negrito, todo. Lo puedo editar desde aquí. Voy a aprovechar y lo que voy a hacer es añadir, por ejemplo, un valor más. Voy a añadir, por ejemplo, el volumen de esta columna. ¿Bien? Entonces, creo, y fijaros, otra forma, pues lo voy a hacer de aquí para que veáis otra forma, es desde aquí poder seleccionar el elemento. Bien, y desde aquí, vamos a seleccionar aquí una columna, este elemento, ¿vale? Y desde aquí seleccionar directamente, en este caso sería una información de la geometría, el volumen del elemento. ¿Vale? Seleccionar y aquí fijaros que me aparecen todas las propiedades, volumen, e incluso puedo pues configurar el formato, etcétera, etcétera. Vamos a ponerlo en vez de cube unit, vamos a ponerlo en unidad al cuadrado, para que aparezca el valor y metros cuadrados o la unidad que sea al cuadrado. Entonces, fijaros, ya me está cogiendo el volumen del cono. Vamos a guardar y fijaros tan sencillo como lo puedo hacer también desde aquí. ¿Ok? Entonces, ahora ya lo que vamos a hacer es utilizar este texto. Recordad, información columna 2. Pues yo lo único que hago es me vengo y ya lo puedo poner como un texto, como una nota, como queráis. Por ejemplo, voy a poner una nota y desde aquí llamo a esa
a ese texto. Era información Información. columna 2. ¿Veis? Y automáticamente me aparece y ya pues me vengo y selecciono. Fijaros, voy a seleccionar, por ejemplo, a esta columna. Aquí, perdón. Ahí, que estaba ahí. Aquí, esta columna. Ay, perdón. Espera, espera, que lo he hecho. Esperar. Que me gusta a mí siempre empezar por el terminador y empezar por el texto. Vamos a borrar esto de aquí. He colocado ahí un texto, pero a mí me gusta siempre empezar por el terminador. Aquí. Llamamos aquí. Aquí. A ver si esto lo puedo poner un poquito más pequeño. Está aquí. Está ahí como muy grande, ¿no? Aquí. Sí. Llamamos. Aquí donde estaba, aquí, aquí, ¿vale? Empezamos, terminador, que es que me gusta a mí empezar por el terminador y allá definir la colocación. Y fijaros cómo me rellena, ¿vale? Y voy a coger esta otra, que es otro tipo, para que veáis cómo rellena la información. En este caso, si me acerco, ¿veis? La primera columna es una columna circular, tipo circular, tiene este índice y este volumen. Y la segunda es una columna rectangular. Y tiene otro índice y otro volumen. ¿Veis cómo está rellenando a cada elemento su información? Y por supuesto, si esa información en un momento cambia el volumen, cambia el tipo de columna, cambia cualquier parámetro, automáticamente estos valores se actualizan, ¿vale? Se actualizarán porque al final están cogiéndolo del elemento. ¿Ok? Pues aquí tenemos los textos favoritos y Alicia, la. una pregunta. Si Sí. estos textos favoritos vi que se almacenan a nivel del archivo DGN, pero por ejemplo, ¿qué hay si yo tengo un proyecto pues en el que tengo varios DGN y quiero andar insertando el mismo texto a todos? No sé, tal vez los mismos nombres, por ejemplo, de las personas para los que van a firmar, o otra información que se repita en muchos archivos. Pues a ver, dentro, es verdad que dentro de la opción de gestionar, aquí no aparece la opción de la biblioteca de Genelib, pero también se pueden compartir con un DGenelib. Entonces, si lo creamos directamente aquí, estarán creados en este archivo, pero si tenemos un DGenelib configurado, aquí nos aparecerán la información a nivel compartido. O sea, que se pueden guardar en el archivo o en una biblioteca de Genelib para compartir también. Al igual que los ítems, que creo que sí que lo hemos comentado, y al igual que el resto de información que vamos a ver, los informes y las reglas de visualización, ¿vale? O sea, que todo lo que vamos a ver hoy se puede guardar a nivel local y a nivel de Genelib para Ya, compartir, entiendo. ¿vale? O sea, todas las cosas. Como estos, ¿no? Estos son los que están a nivel de DGNLib, ¿no? Los que estabas En este mostrando. caso, no. En este caso, todos los que tengo aquí, bueno, estos Son de. del archivo. Sí, en este caso todos están en el archivo. Ya, okay. Aquí todos están en el archivo. ¿Veis? Si me pongo encima, todos están en este archivo. Pero se pueden guardar en DGenelib y si es un DGenelib configurado, aparecerán aquí disponibles a nivel de digamos, pues eso, de biblioteca. Okay, ya entiendo. Ok, pues vamos a seguir. ¿Qué vamos a continuar ahora? Hemos visto los textos. Vamos a continuar ahora también con los que he comentado antes, que podemos también sacar informes. Informes que están basados en las propiedades también de estos elementos. Entonces, también voy a continuar en este archivo y para sacar los informes nos vamos a ir aquí a analizar a una nueva herramienta en la CONED que son los informes. Entonces, desde aquí. Aquí, que se me va. Lo primero, entender qué es una definición de informe. Pues es una manera de extraer, ¿no? Y luego presentar los datos que tenemos en nuestros archivos, que pueden ser información general o también propiedades del ítem, dentro de nuestro archivo de GN en formato tabular. Entonces, me voy a acercar ahora a esta línea de aquí. Vamos a ver que aquí tengo pues estas de aquí, estas opciones que son las vías. Del tren. Entonces, estos eventos también tienen las propiedades y también tienen ítems, en este caso, para que lo veáis. Tengo aquí también ítems que se llama el Metro Track y aquí tengo todas las propiedades de ese ítem. Ese Tenemos riel, ¿no? muchísima información, pues la altura, anchura, bueno, muchísima información, el material, el volumen, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a revisar un informe que ya está creado. En este caso, aquí tenemos aquí uno.
ya está creado. Pero para que veáis los pasos que habría que dar, o sea, crear el informe igual de GN o de GNLib. Y lo importante de un informe es definir, primero, dónde se encuentra la información que yo quiero extraer, dónde está la información, está en este archivo, está en otro, está en un modelo, etcétera, etcétera. Y luego, otra cosa importante es qué quiero yo extraer, qué tipo de información. En este caso, fijaros, voy a seleccionar lo que la información que quiero es los tipos, ay, perdón, lo acabo de, me la voy a cancelar, ahí. Los tipos de item MetroTrack, ¿vale? Aquí, dentro de, bueno, donde, donde se, en el grupo que se encuentre, MetroTrack, que va a corresponder a este tipo de información que os mostraba antes, ¿vale? Y luego, lo que tenemos que hacer es, una vez definido eso, lo que tenemos que hacer es añadir qué columnas de información quiero yo meter en mi informe. Entonces, de aquí voy añadiendo las columnas y seleccionaré, del tipo de información que haya añadido, seleccionaré todas las columnas que yo quiero. En este caso, pues tengo todas estas columnas, pues el número de vía, el nombre del proyecto, el ancho, la profundidad, la altura, la densidad, etcétera, etcétera. Esta es la información pues, que yo quiero sacar del proyecto, ¿no? del DGN. Para el informe, ¿no? Para el informe. Entonces, este informe, la información de este informe puede ser o bien exportado desde aquí a un fichero Excel y saco la información a un fichero Excel. Un fichero Excel o un fichero CSV también se puede. O lo que puedo hacer también es colocarla, este informe, colocarlo como una tabla dentro de mi DGN. ¿Ok? Entonces, las tablas, simplemente para colocar una tabla, me voy a venir, por ejemplo, aquí. La voy a colocar aquí para que lo veáis. Y voy a colocar como una tabla. Para colocar la tabla, simplemente, bueno, en este caso desde informe se configura desde informe, selecciono el estilo de texto que me está definiendo el ancho, ¿no? El tamaño de mi tabla, perdón, y puedo retener la selección y ya directamente doy un dato y coloco la tabla. Fijaros cómo automáticamente aquí ya me sale el número de vía, el nombre del proyecto, con cada uno de los elementos que tengo. En este caso son cuatro elementos que tengo en el, ¿cómo se pone aquí? En el fichero. Hay una opción muy interesante respecto a esto de colocar también las tablas, que es que yo primero, yo puedo seleccionar esta tabla, ¿vale? Y ya puedo configurar la tabla de forma súper sencilla en MicroStation porque aparece una nueva opción, aquí veis, de diseño, donde yo ya puedo configurar toda la tabla de forma tan sencilla como se trabaja con Excel. Puedo añadir filas, quitar filas, puedo cambiar el formato, puedo alinear, cambiar la simbología de forma súper sencilla. ¿Bien? Y si hay algún cambio y yo la he vinculado, he dicho que mantenga el vínculo, pues si hay algún cambio también puedo actualizar la tabla y se actualizará. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, una cosa que a mí me parece súper interesante es que yo me puedo configurar una tabla semilla donde ya tenga configurado pues, el formato que va a tener esa tabla para que la tabla que yo coloque a posteriori, digamos que herede toda esa configuración y no tener que estar creándolo y modificando cada tabla. Entonces, fijaros, si yo ahora vuelvo a colocar el mismo informe, pero utilizando un semilla, en este caso tengo aquí un semilla este, vais a ver que la información es la misma, pero el formato puede quedar ya predefinido. Entonces, claro, ya se puede configurar previamente, también en un DGNLib, para que cada vez que coloque una tabla, pues automáticamente coja esa configuración y que, pues, de esa manera todas las tablas queden igual, no que la coloco y luego tengo que estar cambiando el formato una a una. Entonces, también eso es muy interesante. O sea que la primera tabla que insertaste es la tabla default de MicroStation, dijéramos, no la formateaste tú así en este. ¿No? Pero ¿y el orden de las columnas viene del orden en el que están los datos en el informe? Sí, eso se puede configurar todo. Yo puedo aquí en las columnas, aquí son las que yo he añadido, pero yo puedo, si quiero quitar, no quiero esta, la elimino. Por ejemplo, ¿no? O quiero que el ancho de cabeza, por ejemplo, o la altura vaya al principio, pues voy cambiando altura. Y esto, ¿veis? Y ya, fíjate aquí que, pues, o la altura, vamos a poner la primera para acordarnos, la altura. Pues si ya la coloco, para que lo veas aquí, ¿veis? La altura. Ya queda la altura al principio. Y aquí va, pues, yo eso lo puedo cambiar el nombre,
Desde aquí puedo renombrar, ¿vale? Puedo renombrar la columna. Todo eso se puede gestionar directamente desde los informes de forma súper, súper sencilla. Y se puede insertar también entonces como informe. ¿Y en informe qué genera? ¿Un documento de texto o algo así? No, el informe es un tipo de información que queda dentro del DGN, que la información lo que hace es cómo visualizar ese informe. O, como decía antes, lo podemos exportar o lo podemos ver como una tabla. Ya, ¿vale? Ok. Ah, entiendo, entiendo. Ya. Es las dos formas, digamos, que tenemos de extraerlo, ¿no? De fuera o visual, o de forma visual, digamos, ¿no? Mira, aquí hay otra pregunta. De hecho, alguien en LinkedIn, aquí no aparece todavía su nombre, yo creo por alguna cosa de nuestra herramienta de transmisión. Dice, la tabla se puede exportar a Excel, pero ¿es posible editar las propiedades de los elementos de esa tabla e importar el nuevo fichero de MicroStation para que la información de los elementos se actualice? O sea, como trabajarla por fuera para modificar los datos. Ajá, desde Excel. Claro, se puede exportar aquí. Se puede, si estamos hablando de informes, y es una tabla normal también, pero si estamos trabajando de informes, o sea, yo puedo exportar, porque la pregunta no va sobre los informes, ¿no? Sino, sí, se puede exportar a Excel, de aquí se puede exportar a Excel, uh-huh. ¿Vale? Eso es lo primero. De aquí exportamos la información a nuestro fichero de Excel, ¿bien? Y luego, una vez que está en Excel, tú, por supuesto, puedes modificar, cambiar y editar la información que quieras y luego... una forma de, si está vinculada, cuando yo coloco aquí, si la coloco como una tabla y está asociada, se puede actualizar dando aquí a, vamos a decirlo aquí, dando aquí a actualizar, ¿vale? Ahora bien, si lo que tenemos es un Excel y yo luego quiero poner otra tabla, pues podemos también importar un Excel y colocar una tabla desde un Excel, que eso sería más la opción de anotar dentro de situar tabla. Tenemos una opción también de importar un Excel, ¿vale? Que no tenga nada que ver con el informe, en este caso un Excel cualquiera. Yo lo puedo importar y también puedo retener la asociación. Entonces, por supuesto, sí, pero digamos que hay, no sé si... el usuario, que no me has dicho el nombre, quiere hacer una triangulación, digamos, entre Excel, informe y tabla. Ahí ya no. Si la tabla viene de un informe, si se actualiza el informe, se actualiza la tabla. Si la tabla viene de un Excel, si se actualiza el Excel, se actualiza la tabla. ¿Vale? Lo que no se hace es un círculo. No sé si me explico. Sí. En el que el Excel actualiza el informe, por ejemplo. El Excel y el informe no interactúan. Exactamente. No se va a actualizar el Excel, si se actualiza el informe y se actualiza la tabla todo junto. No. Sí, aquí es Ignacio el que nos pregunta. Ah, ya Ignacio. Yo vi en LinkedIn y ahí sí ya aparece su nombre. Vale. Pues eso, no sé si... No sé qué digamos ese triángulo, ¿no? De vínculo entre informe, Excel y tabla. Se queda el vínculo entre tabla, informe o tabla y Excel, ¿vale? Sí, claro, ok. Esa relación. Ah, y aprovechando ya que ya te interrumpí, Alicia, perdón, aquí dice lo que estaba diciendo, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Aquí dice Miguel desde YouTube, dices acerca de... acerca de que vincular ese DGN Lib en nuestro espacio de trabajo Workspace para que todos los stakeholders escriban y hablen en el mismo idioma. Eso es correcto, pero, ¿no? Claro. El DGN Lib al final, como decía, la información que estamos tratando en esta sesión, que son items, en este caso los informes, los textos favoritos y luego lo que vamos a ver también son las reglas de visualización. Toda esta información se pueden guardar en DGN Lib. Y ese DGN Lib se puede poner a diferentes niveles, pero uno es a nivel de proyecto, por ejemplo. Entonces, toda la información que esté, por ejemplo, ¿no? En este caso, si tenemos proyecto, todos los usuarios y todos los archivos de ese proyecto pueden acceder a la misma información. ¿Vale? Claro, entiendo. Pues bien. Pues aquí nada más un último comentario de Miguel. Aquí, en cuanto al, sin duda alguna, Bentley Systems ha evolucionado la forma de ver BIM, que es la manera de... Efectivamente, está sí. Muy bien, ¿no? Que lo comente Miguel, porque efectivamente esto estamos evolucionando y aunque antiguamente se decía pues, que MicroStation era un CAD puro, uh-huh. ¿No? Pero ya a día de hoy ya tiene esa parte de BIM. Entonces, uh-huh. A día de hoy MicroStation es un CAD, pero evolucionado. Vamos a utilizar las palabras de Miguel, evolucionado a BIM. Efectivamente, exacto. Todas estas herramientas son herramientas al final de BIM. Uh-huh.
Pues sí, pues muchas gracias, Miguel, por la observación. Muchas gracias, Alicia, Gracias por respondernos. por tu anotación. Y bien, vamos a continuar si queréis. La última parte ya, o la siguiente parte que podemos también utilizar las propiedades va a ser para el tema de la visualización. ¿Ok? Déjame que vaya de nuevo al proyecto. Aquí, que vamos a ver mejor. Lo que vamos a visualizar o que vamos a ver ahora es en qué consisten las reglas de visualización, que también es una herramienta nueva de la Conet. Y es esta opción de reglas de visualización me va a permitir pues, visualizar los elementos de manera diferente a cómo realmente están creados. ¿Bien? Y yo puedo crear tantos cambios como yo quiera, sin realmente afectar al propio elemento, sin cambiar al propio elemento. Pero lo primero que hay que entender es que estas reglas de visualización están asociadas a los estilos de visualización. Fijaros, una forma de acceder a los estilos es yendo a los atributos de vista, por ejemplo. Y tengo que tener, voy a darle así para que se me abra completamente. Aquí. Entonces, una forma, como decía, de ver qué estilo tengo en esta vista es desde aquí. Y veo que, por ejemplo, en este caso tengo el estilo ilustración. Eso hay que tenerlo en cuenta. Desde aquí voy a ir al cuadro de diálogo de los estilos de visualización. Y en ese estilo, ¿vale? Porque si lo aplico en otro, pues no se aplicará en esta vista. En ese estilo, bueno, en cualquier estilo, ¿no? Pero me voy a centrar en ese. Tengo en la parte derecha las opciones de las reglas de visualización para poder aplicarlas. Aquí tengo varias. Vamos al primero a ver cómo se crean. Entonces, para crear una regla, nos venimos, abrimos otro cuadro. Aquí ya no sé, se nos van acumulando los cuadros. Entonces, desde aquí, lo primero que tengo que hacer es crear lo que se llama un nuevo conjunto de reglas de visualización. Lo que hace simplemente es crear un nombre. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle columna 2, ¿vale? Y creo aquí ese grupo. Y dentro de estas de ese grupo, lo que hago es definir, por un lado, una condición, que lo que me define la condición es qué elementos quiero seleccionar, y luego a ese tipo de elemento le doy una acción, es decir, cómo quiero cambiar ese elemento. Entonces, si creo una nueva, defino los elementos, por ejemplo, en este caso, ¿qué tipo de elementos quiero? Pues quiero lo que sean, para que entendamos qué voy a hacer, aquí tengo un montón de tipos de columnas, pues voy a poner, por ejemplo, lo que son columnas normales en un color y lo que son columnas circulares en otro color, para resaltar en general las columnas, pero que se vean diferente tipo. Y el resto, pues se verá en gris, así resalto ese tipo de información, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué condición? ¿Qué tipo de información? Pues defino el tipo de información y elijo por elementos o por los ítems que tenga. Por ejemplo, columna, que sea columna, por ejemplo. Y luego defino la acción. Puedo definir cinco acciones diferentes. Por un lado, puedo ocultar esos elementos, puedo sustituir la simbología, los colores, los estilos, los grosores. Puedo cambiar la prioridad, cambiar el orden de visualización o puedo también sustituir un estilo de visualización, pues era ilustración, pero puedo poner monocromo, por ejemplo. Y puedo también rayar. Puedo añadir un rayado también cruzado o con un relleno con células. ¿Bien? Y aquí defino. De manera que fijaros, en este caso yo he definido tres condiciones. La primera, que sea un elemento de un ítem. Que sea una columna circular y le he cambiado el color a rojo, por ejemplo, en este caso, y también le he cambiado la visualización a monocromo. La siguiente regla que he puesto es que los elementos que sean tipo ítem columna se vean en color azul y también en monocromo y el resto de información que se vea en gris transparente. De forma que cuando yo quiera aplicar ese estilo desde el cuadro de mostrar estilo, vamos a poner aquí para abajo para que se vea bien el fichero, defino y aquí le digo, pues voy a aplicar estas columnas. De forma aquí que no me deje mal, por favor, aquí está. ¿Veis? Ahí está. Resalto por un lado todos los elementos que sean columnas, pero estoy definiendo diferentes colores para diferentes tipos de columnas, por ejemplo. ¿Vale? Entonces sería pues un cambio en la visualización. Se pueden crear, yo he utilizado ítems de nuevo,
pero se pueden utilizar propiedades específicas dentro de los ítems y propiedades generales por área, como decía, el volumen, por lo que sea. ¿Bien? Y para que veáis otro tipo, pues aquí he puesto también otra, os he creado aquí otra que va a visualizar también este proyecto por área. Uy, perdón. Aquí este proyecto por área, ¿veis? En las que he definido, por ejemplo, pues lo que sea, lo que es la estructura en un color, lo que son todo el tejado, por ejemplo, ¿no? En otro color, los que son los equipamientos, si veis aquí en amarillo, etcétera, etcétera. Un poco para que veáis que se pueden crear tantas visualizaciones como cada usuario quiera, a partir de la información importantísima. Yo no cambio los elementos, simplemente es algo de visualización que aplico en el momento en el que yo quiera sobre una vista, ¿de acuerdo? Y a través de un estilo de visualización. Eso es muy importante. ¿Okay? Esa última vista está muy interesante porque distingue la parte incluso de las vías del tren. ¿Te ha gustado? Te lo dejo para ti. Sí, porque mira, distingue las vías del tren y si tú lo piensas como constructor, pues el equipo que está trabajando en el tren, pues no necesariamente va a ser el mismo equipo que va a trabajar en los acabados o en la otra parte estructural, ¿no? Al igual en el techo, ¿no? Por ejemplo, ahí requieres un grupo específico de soldadores que son muy especializados y eso pues te ayuda a visualizar, sobre todo a comunicar para otras personas, ¿no? Claro. Decirles, mira, está dividido, nuestro trabajo va a estar así, este frente va a ser este frente va a ser esto otro, muy, muy útil esa vista. Pero sí hay que tener, como dice el título de la presentación, ¿no? O sea, pensar desde el diseño, ¿no? En las propiedades de todo lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Porque estos item types, todo lo que ha creado el proyectista, pues le ayuda a alcanzar estos resultados de manera rápida ya al final del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Digo. Pues vamos a ver si hay alguna pregunta. Para, como vemos si hay pregunta, pero es que una cosa que no quiero que se me quede, que es muy importante, como decía, son estas reglas de visualización es visual, ¿vale? O sea, que no cambia la simbología. Pero que es una cosa muy importante, interesante, es que sí que se puede utilizar para la impresión. Yo puedo crear un PDF, por ejemplo, con mi proyecto, con esta visualización, y puedo crear otro PDF con la visualización anterior donde resaltaba las columnas. No cambio el elemento, pero sí que lo puedo utilizar para la impresión. Entonces, muy interesante también. Puedes sacar múltiples resultados, múltiples visualizaciones a partir del mismo proyecto. Sí. ¿Y qué hay de los PDFs 3D que genera MicroStation? ¿También se podrían generar con estas visualización? Totalmente, claro. Porque en este caso ayuda aún más, por ejemplo, esta vista, ¿no? Porque la puedes exportar a un PDF 3D y lo compartes con alguien que ni siquiera tiene MicroStation o ni siquiera necesita tener ninguna otra herramienta CAD, solo el Adobe, y lo puede ver, ¿no? Y le podemos explicar y entender y él puede revisar también, mira, aquí va a trabajar este frente, ¿no? Por este código de colores que tengo aquí. Está muy interesante esta última parte, ¿eh? No había pensado en esa aplicación. Pero sí está muy interesante. Pues vamos a ver. Mira, aquí la pregunta de siempre, yo creo. ¿Podrían, por favor, pasarnos el DGN con el que están trabajando? Quisiera poder trastear un poco en ello. Pues bueno, sí. En este caso son conjunto de datos internos, pero podemos pasarle o pueden trabajar con el de ejemplo que viene en la propia instalación de MicroStation, que es parecido, o con el de Building también, que también tiene un edificio parecido. O sea que tenemos otros datos también que si no es este, le podemos pasar otro con el que puedan trabajar sin problema. Sí, les voy a compartir para que yo sé que no muchas personas conocen esto, aunque es algo que deberíamos divulgar más. Es nuestro servidor de aprendizaje. Tenemos ahí muchas rutas de aprendizaje para MicroStation, aunque la mayoría de ellos está en inglés. Pues sí que tienen estos archivos, como dice Alicia, con los que puede, como Miguel dice, trastear, juguetear, toquetear un poco los mismos para ver qué es lo que pasa, ¿no? Cuando aprieto un botón, cuando aprieto otro botón. Entonces, les voy a compartir. Ya por último, yo veo por aquí tutoriales, prof. David Ferraz, yo creo que nos visita desde Brasil. Muy bueno, Alicia. Espero que me haya entendido. Exacto, justo eso iba a decir. Espero que haya entendido nuestro español. Siempre nos gusta que puedan aplicarlo de otros países, por supuesto, porque es muy, muy,
Luego puede ser muy fuerte la barrera del lenguaje, pero si nos entienden, pues qué bueno, ¿verdad? Sí, porque mi portugués o mi brasileño no es muy bueno. Sí. Pues Me bueno, apunto, si nos entienden en español, allá vamos, ¿no? Pues muy bien. Pues yo creo que es todo. No veo más preguntas, Alicia. Nada más voy a hacer un breve paréntesis. Si hay más preguntas al final, regresamos. Y yo creo que va a ser la primera vez que vamos a acabar en tiempo. lo he propuesto, para este año, un nuevo reto, acabar las sesiones a tiempo y que todo vaya bien. Excelente. Pues nada, solo compartir con todos ustedes lo de siempre. Ya saben, pueden escanear el código que está apareciendo en pantalla para descargar su prueba gratuita de MicroStation. Yo creo que ya a este punto, pues ustedes si han estado siguiendo las transmisiones, pues la verdad es que pueden darse cuenta de muchas de las ventajas. Algunas de estas aparecen aquí en pantalla. Pero sobre todo, pues descárguenla. Ustedes vean las transmisiones pasadas que hemos hecho. Pueden ir probando junto a Alicia conforme ella lo va haciendo, todo lo que van replicando. Como ya comentaba, en el archivo de instalación de MicroStation vienen muchos de estos archivos de los que hemos visto hasta ahora. No todos, eso es cierto, pero sí que vienen algunos. Y ahí pueden ustedes ir aprendiendo a su ritmo. Voy a compartir también con todos ustedes, que no sé si lo he hecho ya, nuestra nueva página de MicroStation en español, donde estamos ya centralizando todos los recursos en cuanto a blogs, en cuanto a entrenamientos. Pueden encontrar, por ejemplo, ahí ahora ya los Coffee Corners de Alicia, que en algún momento los hemos discutido, ya un poco más directo para todos ustedes. Y pues si al final pues les gusta MicroStation y deciden, oye, tal vez sea buena una alternativa, por la razón que ustedes quieran mudar, por probar una nueva herramienta, porque quieren trabajar dentro de un flujo más maduro, tal vez hacia OpenBeam, como lo comentaba en alguno de mis posts, pues tenemos esta nueva modalidad de licenciamiento en la que ofrecemos licencias anuales, en la que tienen asesoría de consultores expertos. Entonces, incluso si ustedes no saben cómo usar MicroStation, lo pueden adquirir y va emparejado con este entrenamiento incluido para que precisamente puedan ustedes aprender a usarlo, o si ya saben a usarlo, se pueden usar como horas de consultoría para lo que ustedes necesiten. Y pues nada, pues eso es todo de mi parte. Aquí ya no veo más preguntas. Ya creo que todas las hemos hecho durante el transcurso de la presentación, pero a nosotros nos gusta así. Yo creo que a nosotros nos gusta así, da un poco más que ver. También Alicia puede expandirse un poco más sobre los temas y la temática que estamos viendo cuando hacemos las preguntas. Y ya nada más una última felicitación aquí que nos deja Javier Guerrero. Felicidades, Gabriela Alicia, muy interesante, de TGC Geotecnia, TGC. Esos son clientes de MicroStation, de Dentley Systems, ya de algunos añitos. Pues nada, yo creo que si no hay más preguntas, entonces pues acabamos esta vez, sí, en tiempo, Alicia. Pues muchas gracias, Alicia, por estar compartiendo siempre con nosotros. Nos vemos en la siguiente transmisión. La siguiente transmisión va a ser en febrero, no estoy seguro, 17. Esta vez sí me he 17. olvidado, esta vez me he Es. olvidado. Muchas gracias, Alicia, porque yo nunca lo veo, pero nos vemos Hola. entonces. Nos vemos entonces el 17 de febrero con la siguiente sesión acerca de MicroStation. Pues muchas gracias a todos, Un saludo cuídense. a todos. Hasta luego. Muchas gracias, un saludo, chao.